Juan y Cristo Palillo. Anaí Martínez es la directora de Burbujita y referente del barrio Monseñor Roche. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y en este programa que es para tus gurises, Anaí. Hola Alejandro, bueno, muchas gracias. Después de un año nos volvemos a ver, así que muy lindo el reencuentro. Bueno, Anaí, ¿cómo están los chicos que se quedaron sin carnaval este año? Y bueno, la verdad, tristes, porque fue un año que no pudieron preparar sus trajes, no pudieron juntarse, ellos tampoco se pudieron ver. Hay chicos que solamente se veían y se juntaban cuando había comparsa para ensayar. Entonces hay chicos que no, del barrio digo, que no se pueden juntar y triste porque ni ellos se ven tampoco, para al menos para decir que van a jugar. Vos tenés tu grupo de gente con el que estás acostumbrada a trabajar. ¿Ya han conversado, se han comunicado para ver cómo encarar lo que nos queda en este año? Sí, nosotros, con mi colaboradora que acá me acompaña, que es Yamila, siempre estamos viendo cómo poder seguir adelante este año, y con los papás también, que siempre hay un grupo de papás comprometidos, que son los que venían a los talleres que se dictaron acá en el ente de carnaval, y bueno, con ese grupo de padres se está tratando de ver qué es lo que se puede hacer para el próximo año, y siempre especulando a ver si salimos, si no salimos, y si se termina la pandemia, se la puede combatir para que ellos se puedan volver a reunir. Bueno, de cualquier manera, ya sabes, cualquier consulta, acá estamos a disposición para ir viendo sobre la marcha como a todo. Hoy te acompañan dos figuras principales. Me sorprendió en un año que no la veía, la Sailor Moon. ¿Cómo se fue para arriba? Vamos a dar los nombres y qué lugar ocuparon en el 2020. Sí, bueno, ahora me acompañan las dos reinas de mi comparsa. Es Milagros Olivera, que es la reina de batería, y Valentina, que ella es de Los Santos y es la reina de la comparsa. Thank you.
está el palco llegando. Burbujita 2020, barrio Monseñor Ross. Azul y rojo sus colores. Nueva embajadora. Sigue su paso Burbujitas, allí saludando, el aplauso para su reina, Valeria de los Santos. Reina de batería, Taylor Moore, ella es Mini Olivera. Zambar. ¡Fantasía carnavalera!
grande. Gracias a todos. Los esperamos el domingo a partir de la hora 20 en Calle Entre Ríos, desde Buenos Aires, Barra Vélez. En nombre de todos, apoyamos a la Torino. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy bien. Siguen los referentes desde Barrio San Miguel primero, donde tiene la San Miguel segundo, donde tiene la base central. Sueño Divino. María Corrado es una de las responsables, la principal responsable, que ha andado para allá y para acá con los chicos, trabajando, luchando. Bueno, bienvenida María y muchas gracias por haberte nuevamente insertado en Pequeños Duendes. No, muchas gracias a ustedes por dejarme participar y poder compartir con ustedes también. Bueno, ¿cómo están los chicos, los que este año les tuviste que decir que no hay carnaval? Y ahí estuvieron, bastante tranquilos dentro de todo, por toda la situación de lo que había estaba pasando. Y bueno, por suerte supieron entender. Eso es lo importante. Y el grupo de padres que siempre te acompaña, ¿ya tienen en vista cómo encaminarse para el próximo año? Sí, ya teníamos todo bastante organizado con ese tema, pero bueno, no se pudo. Así que vamos a ver si lo podemos arrancar para el año que viene, si Dios quiere. ¿Ya tenías todo elegido? ¿Música, tema a presentar, figuras? Más que nada teníamos elegido lo que iba a ser el tema de la temática y cómo nos íbamos a ir organizando con eso, la vestimenta y esas cosas. Bueno, ¿y cuántos chicos ya tenías? Porque es numeroso el barrio. Sí, por mientras y estábamos por arrancar con los que ya había el año pasado. Y bueno, si se iban a ir sumando, lo íbamos a ir dejando. Hoy traje del año pasado el destaque, Martina Méndez, y la reina de comparsa, Melanie Escayola. Cabezones y sus amigos, dirigirse al punto de partida. Todos los integrantes de Cabezones y sus amigos, al punto de partida. Emoción, carnaval es mi pasión.
Bueno, y en esta presentación tengo que apelar a toda la memoria, porque tenemos que hablar del inicio de Los Pequeños Duendes, 1996. Si digo el nombre, no. Simplemente, quien va a hablar a continuación y nos va a contar todo es la Pepi. La Pepi Paiva. Es un orgullo para mí poder llevar adelante esta gran comparsa de Pequeños Duendes. Así como vos lo dijiste, fue un enorme esfuerzo de mamá, de papá. Y hoy trato de llevarles nuevamente el orgullo con esta gran comparsa que tengo pensada para toda mi ciudad. Siento que la ciudad se merece estos colores. Porque Arlequín es completamente alegría y Arlequincito volverá con esa magia que yo se los prometo, como que me llamo Guillermina Paiva, que Arlequincito va a ser una gran comparsa y espero que les vuelva a llegar a todos esos corazones arlequines que cuando ya no estuvo más parecía algo increíble. Y de no pensar, hoy estamos acá, de nuevo. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, el año que se inaugura el Corsódromo 2006, la hinchada desfilando? Sí, la verdad que fue justamente el último año de Arlequín. Y bueno, con mucho orgullo igualmente, esos fanáticos, esos integrantes, quienes formamos una gran pasión en ese momento, quisimos estar y decir sí, dar el último adiós, pero como siempre las cenizas quedan, ¿no? Volvemos como el ave fénix, exactamente. Bueno, ¿y cómo te sentiste con la gente que te apoya, que trabaja con vos? Sé que hay muy buenos padres que estuvieron en todo momento y realmente tuviste que hasta que cerrar la inscripción. Tuvimos que cerrar el cupo exactamente porque muchos de los viejos arlequines nos han confiado sus hijos, tanto en la batería 440 como integrantes, bailarines. Muy orgullosa porque es difícil con tantas comparsas lindas que hay en Pequeños Duendes que te decidas por una y más apostar a un resurgimiento que por ahí no sabes cómo puede funcionar. Realmente me siento muy acompañada por los papás, me siento muy acompañada en cuanto a la organización de Pequeños Duendes. Sonia nos mantiene al tanto de todo lo que sucede y siento que hay un respeto aún. Se está tomando como con pasos agigantados el tema del crecimiento de Pequeños Duendes, así que yo me lo tomo con mucha seriedad. Si bien esto es una competencia muy sana, llevar obviamente a cada niño esa alegría y siempre primorar el lema de que sea sano y que sea para divertirse, participar, que lo importante es estar. Pero la verdad que se ha formado un grupo hermoso en Arlequín, en Arlequincito, y este año, bueno, por esta pandemia no pudimos dar la presencia, digamos, pero esta es una gran oportunidad para nosotros. De hecho, nuestra comparsa misma no sabe quiénes son nuestras reinas. Esta es su primera presentación. Yo estoy muy emocionada porque las mamás de estas niñas, que obviamente elegí las soberanas ya para presentarlas, bueno, se han esforzado mucho para estar hoy en esta grabación, que quizás para muchos es algo súper mínimo, pero para nosotros es muchísimo, porque extrañamos mucho este año de carnaval. Y esta es una forma de sentir el corsódromo. Thank you.
Buena. Galicia en el país de las maravillas. Y aquí está la oruga con sus hongos. Porta estandartes y cordoneras. 2020 de Gigante Dormido.
primer lugar quiero agradecer a Sonia Albornoz, a su equipo de trabajo, por haberme invitado a hacer esta nota, recordando todos estos años del comienzo de Los Pequeños Duendes. Por supuesto que me trae gratos recuerdos y mucha felicidad, porque todo hombre que fue niño, cuando es hombre, lo que más recuerda de su niñez son los momentos felices y agradables que pasaron y los momentos tristes y desagradables. Entonces, con este criterio, yo siempre dije que hay que tratar de que los niños en su niñez sean hombres, chicos felices, para que el día de mañana sean hombres de bien. Entonces, yo pregunto, ¿no? Hoy hombres de 30, 35 años que desfilaron y en Los Pequeños Duendes no se olvidan más de los momentos felices vividos en aquel momento. Por humilde que haya sido, una familia muy pobre, ellos desfilaban y había un intendente y un equipo que se preocupaba y hacía que estos chicos pasaran el momento de felicidad, porque no solamente lo ayudábamos a hacer sus trajecitos, su ropa, muy humilde, pero con tanto amor que uno sentía felicidad al verlos desfilar. Y todas esas cosas, de Los Pequeños Duendes, las Brigadas Verdes, la gimnasia aeróbica, los coros de niños, todo eso se hacía para que los chicos tengan momentos felices. El gobierno municipal los acompañaba en todos los eventos, con sándwiches, con bollo, con chocolate, con gaseosa, y por supuesto siempre acompañándolos en la vestimenta. Todos los años hacíamos 3,000-4,000 jogging para que desfilaran los 9 de julio. ¿Cuál era el fin del desfile? Era que participe, que sea protagonista, que cuando sean jóvenes, hombres, se recuerden esos momentos felices de los desfiles. Entonces, hoy, que el Carnaval de Los Pequeños Duendes siga, que la municipalidad los lleve adelante, que los mande a buscar con colectivos, que este año por la pandemia no se puede hacer presencial, pero bueno, yo felicito al equipo que por lo menos mantiene la llama viva de este evento que hace a la felicidad, a la felicidad del niño, que hace a que los chicos se comuniquen, que estén, participen. Si seguimos en ese camino, seguramente en algunos años Concordia va a ser una ciudad de gente de bien, que es lo que uno siempre ha luchado, ¿no? Que siempre ha puesto el corazón en esto, para que nuestra ciudad, nuestro lugar en el mundo, lo vivamos con alegría, ¿no? Así que gracias por haberme invitado y por haber podido recordar esto, ¿no? Y recordar a todo el equipo mío, a la gente que me colaboró, como el profesor Pesarini, Teresita Miñones, Chuculengo, Laura, que fue una de las que me apuntaló con este proyecto. Y a toda la gente que trabajó y que dio comienzo a esto, que hoy es una realidad. Así que muchas gracias. Otra que retorna a Los Pequeños Duendes. Su última participación fue en Avenida San Lorenzo, allá por el 2002. En aquel entonces, Elio Romero era su director, Barrio Constitución, y fue la campeona. Después, por esas cosas de la vida, no volvió a salir, pero estaba todo previsto para el 2021. La situación por todos conocida, que no deja de ser reiterativa, se lo va a impedir, pero no de que sigan trabajando para el 2022. Y estamos con la actual referente de Sol Brillante, Daniela Ramírez. Muy bienvenida, muchas gracias por estar acompañándonos. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes. La verdad que la idea de volver a Sol Brillante ya estaba hace más o menos 6 años.
y era solamente charlas con la gente del barrio, con las nenas que bailan. Y bueno, el año pasado, hablando con las mamás de las bailarinas, se dio de volver con Sol Brillante, la comparsa del barrio, y se unió mucho, los vecinos se unieron todos porque trae un montón de recuerdos la comparsa. Así que nada, nosotros felices porque aparte muchísimos nenes y nenas que no salían en los carnavales se unieron otra vez a Sol Brillante, los hijos también de ex bailarines, así que re felices con eso. O sea que es la misma familia, nada más que una nueva generación que vuelve. Nueva generación que vuelve, exactamente. Hijos de hijos, y así. Dariela, contame, ¿cómo fue el trabajo? ¿Venían bien encaminados? ¿Ya tenían todo definido? Veníamos bien, pero bueno, tuvimos que parar porque la incertidumbre de no saber qué hacer. Pero igual, cuando nos digan retome, nosotros volvemos a retomar, no es tan difícil, pero bueno, tiene sus complicaciones todo esto, pero mientras las nenas estén todas dispuestas y los chicos a tocar y las nenas a bailar, la comparsa se sale. El grupo de padres y de mayores que te acompaña, ¿siguen con la convicción firme? Claro que sí. Y volvimos a activar la página porque como estaba todo parado, pero sí, es Sol Brillante hizo renacer todo otra vez. No, es muy linda y va a estar muy linda también la comparsa, sí. Bueno, realmente le deseamos lo mejor. Muchísimas gracias en nombre de quienes estamos en la organización de Pequeños Duendes por haber apostado, por haber confiado en esta organización, y éxitos, y que Sol Brillante vuelva a brillar. Pero muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias a todos los que están atrás de esto, que es muy lindo para las nenas. Nada, agradecimiento para ustedes por seguir con esto, que es lindo, es muy lindo para los chicos y es buena contención también. Todos los días, construimos, reparamos, limpiamos, pintamos, mejoramos. Todos los días, trabajamos para hacer de Concordia una gran ciudad para todos. Municipalidad de Concordia. Concordia tiene futuro. La pandemia no terminó. Y es importante como jóvenes aportar nuestro granito de arena. Mantener la distancia social de 2 metros por persona, usar el barbijo y cumplir todas las medidas preventivas. Yo sé que somos jóvenes que queremos salir, disfrutar, pasarla bien, pero evitemos esas cosas. Cuidémonos entre todos. ¡Usa barbijo! En la vida todo tiene etapas, todo tiene un comienzo, un desarrollo y un final. El final de la edición 2020 del Carnaval de los Pequeños Duendes llega en este momento. Por eso voy a invitar a la pasista 2019, Belén Escobar, a la pasista de batería 2020, Natalia Capri, a la directora de eventos y talleres culturales, profesora Sonia Albornoz. Nos acompañan parte del equipo
que trabaja día a día en estos planes, en estos proyectos para felicidad, para que la parte social esté cubierta. Llegó el momento de entregar la copa a la campeona. Pero como lo hicimos con la reina, también lo haremos en el rubro comparsa en general. Por eso voy a invitar a quien hoy deja de ser campeón, quizás por un año, quizás por más, ya lo veremos, a Martín Núñez, referente del Gigante Dormido, campeón 2019, aquí para que él sea quien entregue la copa a la campeona 2020 del Oeste, Los Peques de Cambapaso. Recibe a Alejandra Goy, Cintia Tugnarelli, referentes principales. Allí está, en manos de Alejandra Goy, de Cintia Tugnarelli, la copa que acredita como campeona a Los Peques de Cambapaso. También queremos agradecer a quienes participaron y nos acompañaron en la edición 2020, pero por distintos motivos no pudieron estar aquí en estos programas especiales de Pequeños Duendes. Nos referimos a Fantasía Carnavalera de Barrio Pancho Ramírez, Corazones Unidos de Barrio San Agustín y Toronjal, a Los Cabezones con 40 años saliendo en los carnavales de nuestra ciudad, nacido allá en el barrio Almirante Brown. Y por supuesto también a Alma de Colores. Silvina Saucedo se comunicó, agradeció la invitación, pero distintos motivos personales y laborales no le permitieron estar. Alma de Colores, que es del barrio Villa Gobernador Cresto. A todos ellos que fueron parte también, muchísimas gracias, porque son parte importante, y valga la redundancia, de la alegría del carnaval, Los Pequeños Duendes. Y llegamos al final. Como en la vida, todo tiene sus etapas. Todo es cíclico y el ciclo 2021 de Los Pequeños Duendes se está despidiendo. Y como comenzamos, junto a nuestra directora, la profesora Sonia Albornoz, para decirles algunas palabras antes de decir hasta el año que viene, Sonia. Bueno, la verdad, una nostalgia, llegamos al último programa, pero a su vez feliz por haber compartido con ustedes estas cuatro ediciones que tuvimos de este Pequeños Duendes, este especial del Carnaval Infantil de nuestra ciudad de Concordia. Muchísimas gracias a todos, esto es gracias a las políticas culturales que lleva adelante nuestro intendente Alfredo Francolini, nuestro secretario de Desarrollo Social, el señor Amadeo Cresto, y bueno, nosotros desde nuestro humilde lugar hicimos esto para ustedes, para que los puedan compartir. Espero que todos los hayan disfrutado. Cuatro programas cargados de emoción, porque la verdad debo reconocer que desde mi casa, viendo el programa, se nos erizaba la piel. Nosotros siempre, por supuesto, lo vivimos desde adentro, estamos trabajando y por ahí no tomamos la dimensión que es
la realización del Carnaval de los Pequeños Duendes. Desde que comienza el día hasta que finalizamos los desfiles, es un trabajo en conjunto con todo el equipo de la Dirección de Eventos y Talleres Culturales, que agradezco a cada uno de ellos, por supuesto, a todos los que han trabajado años atrás, años anteriores, este año 2020 que pasó también, todos los colaboradores, a la gente de Fundación CONACET, a cada área de la Municipalidad de Concordia, que eso es muy importante, a la gente de salud, a la gente de electrotecnia, a la gente de eventos, a todos, la gente de tránsito también, seguridad ciudadana, a la policía también, porque siempre están acompañándonos, apoyando los eventos. Así que muchísimas gracias a todos. Queda agradecer a todos, a todos, a todos, que se sientan agradecidos y espero que hayan disfrutado de todo esto. Gracias Alejandro y gracias a cada uno de los referentes, sus integrantes y sus familias enteras por esto, por este regalo, ¿sí? Por este carnaval que tenemos en Concordia, que creo que es único, único por todo, por el trabajo que lleva durante todo el año, por la pasión que se tiene al realizarlo y al vivirlo en cada verano. Muchas gracias, Sonia. Realmente para mí un honor por tercer año estar en este lugar que es el más fácil. Y por supuesto el agradecimiento también a los auspiciantes especiales que tuvimos, a Manaos, la gaseosa argentina, y al Instituto del Seguro de la Provincia, que fue el que cubrió todo, que no hubo necesidad, porque cada uno tomó conciencia y fue responsable. Y estamos aquí, y la cámara va a ir girando lentamente. Y como decía Sonia, nos queda la nostalgia. La nostalgia de que este año no lo pudimos disfrutar. La situación mundial nos obligó a no poder disfrutarlo. Y allí está, latente, esperándonos el templo del carnaval, el Atanasio Bonfiglio. Así, al desnudo. Pero realmente sabemos que en un año, Dios mediante, estará poblado. Y allí estaremos junto a los pequeños duendes. Por eso, gracias pequeños duendes, a seguir trabajando para que en el 2022, digamos en el Atanasio Bonfiglio, aquí están la alegría del carnaval, los pequeños duendes de Concordia. Chao, hasta el 2022.